Aquí estamos en la 14, vete, pelada. Chévere. Este modelo. Chévere, bailando aquí, gozando el ritmo. Bienvenido, gracias. ¡Mambo! Esa artista, aquí en la manga del cura. Estamos en... La manga del cura pertenece a Manabí, ve a esta artista. Siempre baila. La corte, ñaño, que ya se la acabó. Sigan nomás. Sigan nomás. No, ya se acabó el repertorio. Vamos. Eso. Vamos. Eso. Usted siempre baila. Todos los días. No, aquí. Una hora diaria. ¿Qué? ¿Por hacer ejercicio? Por salud física. Ah, con razón, porque. Ah. Por salud física. ¿Usted es maestra de baile? No soy maestra de baile. Pero, soy empírica nomás. Ah, pero usted tiene un grupo de amigas que se reúnen a bailar. No, caminamos todos los días. Pero como hoy no puedo caminar, bailo. Pero usted baila chévere. Baila chévere, no tiene vergüenza. No tiene vergüenza, ¿no? ¿Por qué me va a dar vergüenza? La vergüenza es robar. ¡Acho! ¿Usted es casada o soltera? Casada, tengo tres hermosos hijos. ¿Y su marido también baila? Él no baila. ¿Dónde está su marido? Él está en Quito. Ah, está chévere. ¿Cómo se llama? Porque aquí están mis papás, mi familia, mis hermanos. ¿Su marido cómo se llama? Yo? Gabriel Recalde. Dichoso Gabriel Recalde, que tiene una mujer alegre. ¿Y usted cómo se llama? Carolina Vera. Carolina Vera, vamos, Carolina Vera. Ya se acabó el repertorio. Ya se le acabaron las pilas. No, si está bien. Pero usted tiene el cuerpo chévere, flaquita, guapa. El baile, fue reina de la 14. Fue reina de aquí en la 14, ¿Fue reina hace qué tiempo? Hace 25 años. Pero usted se la ve bien joven. No, ni tanto. Nada de que ver. Chévere, muchas gracias. Un saludo para todos sus admiradores. Un saludo para todos sus fans. Un saludo para todos mis amigos, queridos, de mi querido Manga del Cura. Vengan a visitarnos, que es una zona rica, próspera, hermosa. ¿Usted tiene algún negocio aquí? Mis papás. ¿Negocio de qué tiene? Lubricantes y repuestos. Estamos a las órdenes. ¿Cómo se llama el negocio de lubricantes? Lubricantes y repuestos Tío Saca. Tío Saca. Los mejores precios que puede encontrar en la Manga del Cura están aquí. ¿Y usted atiende? Atendemos cuando podemos venir. No siempre. ¿Ah, usted no vive aquí? No vivimos. ¿A dónde vive usted? Yo vivo en Quito. Ah, en Quito vive. Pero en Quito usted va a pasar. ¿Usted trabaja en modelo? No soy modelo, yo me dedico a mis hijos. Pero usted tiene un talento de artista. Sí, será. ¿Él es su hijo? Mi hijito. ¿A cuántos años tiene? ¿El bebé? El bebé, 17. Oye, pero usted tiene talento de artista. Hay que ir a... ¿Sí? ¿No le han dicho? No. Ya va a ver que la van a contratar. Y a mí me contrataron a los 40 años. Estoy a tiempo yo todavía. Sí, pasado un poco. No está pasado. Usted es mujer guapa, alegre, desinhibida. Porque la mayoría de gente tenemos vergüenza. Usted no tiene... No, usted es sin vergüenza. Sin vergüenza. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Gusto, amén. Sí, gracias, bien. Chao, gracias por la entrevista. ¿Dónde lo va a subir? En YouTube. Mi página se llama... Pero sí que sale bien. Sí, no, está bonito. Mario Cabeza, el team. No, mi zona con Mario Cabeza, mi zona. Ahí vamos. ¡Ay, epa! Otro ya para que... ¡Eso! ¿Ves? Esa vitalidad. Es que aquí usted nació aquí, ¿no? Yo nací aquí. ¿Y usted creció aquí? Yo crecí aquí. En la 14. Por cosas de la vida tuve que viajar a Quito y allá me casé, pero nosotros somos aquí 14 años. Ya, chévere. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Gracias.